Buenas tardes, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas. Buenas tardes, YouTube. Buenas tardes, Facebook, o donde sea que encuentren nuestro podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, pero bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es Yareli García. Me acompaña. Nuestra invitada es la profesora Consuelo Dávila Pérez. Ella es profesora e investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Tiene estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, y ha realizado otros estudios en las universidades de California y la Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como profesora de carrera adscrita al Centro de Relaciones Internacionales en el área de Política Exterior de México. Bienvenida, profesora. Un honor tenerla aquí. Al contrario, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la invitamos hoy porque recientemente, en el pasado congreso, ¿verdad? Obtuvo el cargo de presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Así es, ¿sí? Así es. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué es esta asociación? Sí, claro que sí. Bueno, quiero decirles que para mí es un honor ocupar ahora el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, porque es una asociación que surge desde hace muchos años bajo la iniciativa del doctor Modesto Seara Vázquez, quien fue fundador y actualmente es presidente de honor de esta asociación, y que ha sido realmente el alma, el motor de esta asociación, que se dice fácil, pero ya lleva muchos años de existencia, ¿no? Recientemente se celebró el 27º Congreso Anual. O sea, la asociación surge en el 67 como Instituto Mexicano de Estudios Internacionales y es el primer intento de aglutinar a todos aquellos estudiosos o profesionistas, ¿no?, que laboraban en el campo de las relaciones internacionales. Tiene varias actividades, sin que sea una actividad, digamos, continua, de un congreso anual o alguna actividad anual, pero tiene muchas actividades en el Inter. Luego, en 1982, se decide hacer un congreso conjunto con la International Studies Association, que es la Organización Mundial de Estudios Internacionales. Y entonces, para estar a tono con la manera en cómo se organizaba la ISA, la International Studies Association, se decide cambiarle nombre a la MEI, porque la ISA es una organización internacional, una institución internacional, que funciona con el concurso de las asociaciones nacionales. Entonces, para estar a tono con esta asociación internacional, el IMEI decide cambiar el nombre a MEI. Y entonces se lleva a cabo en 1983 un primer congreso conjunto entre la ISA, la internacional, y la entonces IMEI, que va a cambiar de nombre. Entonces, a partir de 1986 se decide hacer un gran congreso anual y se lleva a cabo el primer congreso anual en la ciudad de Querétaro. Y debo decirles que en ese entonces, porque me tocó estar en ese primer congreso, había 3 mesas simultáneas. En este último congreso fueron 20 mesas simultáneas, ¿no? El congreso ha crecido de una manera importante. La asociación se ha nutrido de especialistas en relaciones internacionales de todo el país y de algunos, digamos, afiliados que participan de manera constante en la asociación y en sus eventos y que vienen del extranjero también. Sí, ha sido una asociación que ha ido creciendo y que ha ido logrando que todos aquellos que se dediquen a los trabajos internacionales, sea a través de la academia o sea a través de un trabajo profesional, confluyan, ¿no?, en las diferentes actividades que se realizan en la MEI y sobre todo en los congresos anuales. Entonces, es una asociación realmente nacional. Tenemos gente de todos lados del país en donde se estudian las relaciones internacionales y en donde se ejerce, ¿no?, algún trabajo que tenga que ver con la profesionalización de las relaciones internacionales.
Y en la asociación, ¿cómo está estructurada internamente? Y además de organizar el congreso, que vemos que es una actividad muy importante para ustedes, ¿a qué otras cosas se dedica la MEI? ¿No? O sea, sí. me imagino que quizás ha de dar consultas o asesorías en torno a cuestiones de relaciones internacionales y todo. Entonces sí nos gustaría abundar un poquito. Hay un vínculo con las dependencias públicas, por supuesto. Hay un vínculo también con medios de opinión, ¿no? Que continuamente requieren de saber, ¿no? ¿Qué es lo que los especialistas opinan sobre un tema específico. Algunas veces también las dependencias públicas, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Hacienda, y algunas dependencias que requieren de tocar algún tema específico y recurren a los expertos. Entonces recurren, por supuesto, a las instituciones académicas, pero también recurren a las asociaciones, como es el caso de la AMEI, que es la Asociación Nacional, ¿no?, de Estudios Internacionales. Entonces, la AMEI tiene muchas funciones. Esto depende del presidente en turno, ¿no? Pero normalmente se realizan, bueno, el Congreso Anual, que es, digamos, el lugar en donde todos los internacionalistas del país y algunos del extranjero nos encontramos año con año y cuya sede va cambiando de lugar para cubrir todos los puntos de la República Mexicana. Y por otro lado se realizan encuentros, ¿no?, con algunos funcionarios públicos, hay reuniones con algunos embajadores, hay algunos desayunos para discutir ciertos temas, existen también algunas publicaciones de la asociación sobre algunos temas importantes. En fin, este tipo de actividades depende mucho del presidente en turno, pero en general, sí, digamos que a lo largo del año, la MEI realiza una serie de actividades importantes, incluso organizar algún foro conjunto con alguna institución educativa o con alguna dependencia del gobierno, ¿no? Algún diplomado, son diferentes las actividades que se pueden realizar a partir de la asociación, puesto que tenemos expertos en todas las áreas, ¿no?, absolutamente en todas las áreas que tienen que ver con el quehacer internacional. Y esto pues lo hace mucho, muy rico. Ahora bien, y ahora que usted dirige la MEI, en cuestión académica, ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Qué vamos a ver en su gestión? Ajá. ¿Qué tipo de actividades ya están programadas? Sabemos que se van elaborando sobre la marcha, sí, necesidades actuales, propuestas de otros organismos para hacer cooperación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta ahorita se tiene visionado? Bueno, hasta ahorita estamos ya en trámites, ¿no?, con el gobierno del estado de Tabasco. Queremos que el Congreso sea allá, estamos en pláticas con el gobierno para a ver si encontramos las condiciones necesarias para que se lleve a cabo en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, ¿no? Hay muchos avances en esto, pero es obvio que el Congreso, al ser un Congreso tan grande, necesita del apoyo del Estado, ¿no? Entonces, queremos que sea en Tabasco, todavía falta definir los últimos detalles, pero estamos preparando el Congreso dentro de un año, en octubre del año próximo. Y bueno, estamos diseñando nuestro plan de trabajo, ¿no?, que tiene que incluir, bueno, muchas actividades. En primer lugar, pues estamos diseñando un blog de la asociación, ¿no?, para que se difundan todas las actividades que realizan las instituciones que son miembro de AMEI. La AMEI tiene una membresía, ¿no?, institucional, y tiene una membresía individual. Entonces, queremos ofrecerles a todos los miembros de AMEI una información que sea importante, que les sirva y que les sea útil, ¿no? Queremos también organizar encuentros con diplomáticos. Creemos que es muy importante retomar esta tradición que tenía AMEI durante muchos años de reunirse periódicamente con algunos embajadores acreditados en nuestro país, ¿no? Creemos que es fundamental, porque es la manera en cómo podemos intercambiar opiniones, ¿no?, opiniones de expertos, opiniones de académicos y de algunos profesionistas con los representantes acreditados en México.
Y por otro lado, también queremos establecer vínculos más estrechos o continuar con los que ya se han establecido con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y, bueno, de otras dependencias en donde sea esto posible. El gobierno, sí. Sí, y quisiéramos también estar más presentes en medios de comunicación. Creemos que es importante, ¿no? Estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo en donde todo lo que sucede fuera tiene un impacto al interior. Entonces, el que se conozcan los temas internacionales y se sepa cómo y por qué se dan, pues es importante para poder delinear políticas internas. Entonces, hoy más que nunca es importante que los temas internacionales se conozcan y que no se conozcan nada más de manera superficial, sino que se entiendan cuáles son las causas, qué es lo que motiva un suceso internacional y cuál es el impacto que tiene en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental y eso solamente lo podemos lograr, ¿no?, a través de una participación más activa en los medios de comunicación. Un poco una pregunta sobre algo más interno de la ley. A mí francamente me sorprendió la noticia de que usted había sido electa presidente, porque yo no tenía idea de cómo es que se elegía las personas que están a cargo. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Cuál es el proceso y quiénes son los que forman parte de esta decisión? Cada dos años se reúne la mesa directiva y se elige al presidente que sigue, es el cargo honorario en la asociación como mesa directiva, presidente, secretario general, tesorero, vicepresidentes y vocales, es una mesa directiva que se elige cada dos años. Entonces, cada dos años hay una reunión justamente de mesa directiva para definir quién va a encargarse de la asociación. Y bueno, esta asociación ha sido dirigida por gentes muy importantes, ¿no? Gentes muy importantes que han dedicado pues buena parte de su tiempo a construir esta asociación y a consolidar el trabajo que ahora tiene. El primer presidente quien es ahora presidente de honor, que es el doctor Modesto Ciara Vázquez. Uh-huh. Y bueno, él fue presidente de la asociación durante varios años. Y luego siguió el doctor Ricardo Méndez Silva, que también fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que es una gente que quiere mucho a la asociación y que ha hecho mucho por ella. Luego siguió la doctora Patricia Galeana, luego estuvo el doctor Eusebio Salgado, quien tiene su tiempo completo en Acatlán. Luego tuvimos al doctor Eduardo Roldán, al doctor Alejandro Chanuna, al doctor Roberto Peña, recientemente estuvo el maestro Martínez Justo, el maestro Jorge Esquiabón, y bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Y la verdad es un reto muy, muy grande porque lo que se ha hecho durante todos estos años ha sido muy importante, ¿no?, en favor de construir una comunidad de internacionalistas que se actualice, que discuta los temas más importantes de la realidad nacional y de la realidad internacional y que mantenga una presencia, ¿no?, a nivel nacional y a nivel internacional, porque la MEI participa cada año en los eventos que organiza la Asociación de Estudios Internacionales, ¿no?, la ISA. Entonces, creo que es un reto muy importante porque pues hay que seguir con el legado que nos dejan, ¿no?, nuestros maestros, los que nos antecedieron en esta posición, y hay que seguir engrandeciendo a esta comunidad que yo creo que es muy importante. Bueno, maestra, sabemos que también usted académicamente se dedica a trabajar el tema de política exterior. Gracias. Yo quisiera que nos dijera si es válido hablar tanto de política internacional como un sinónimo a la política exterior, porque igual a veces quienes se quieren introducir al tema, pues ahí habría que definir esas bases, ¿no? Claro.
Bueno, lo que pasa es que se toma muchas veces como sinónimo, que no quiere decir lo mismo. Uh-huh. La política exterior son todas aquellas acciones, ¿no? Actitudes que adopta un Estado a nivel internacional, un Estado. Uh-huh. Y la política internacional es en donde confluyen todas las políticas de los Estados. Digamos que son planos distintos, ¿no? En la política internacional influyen los estados, los organismos internacionales, todos los actores de la sociedad internacional, y la política exterior es todo aquello que realiza un estado, ¿no? Si es la actividad fuera de las fronteras de un estado y que persigue intereses y que tiene como meta el alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Claro. Entonces digamos que se juntan, ¿no? Están vinculadas, pero una corresponde a la labor del Estado, uh-huh, y de cada Estado, y la otra es el lugar en donde confluyen todos ellos. Uh-huh. Ahorita nos comentabas sobre cómo la asociación ha estado vinculado con ciertas dependencias del gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted de la presencia de los académicos en la formulación de la política en México, y bueno, en este caso específicamente de la política exterior? Pues yo creo que en México, a lo mejor más que en algunos otros países, no existe un vínculo tan estrecho y tan directo entre la academia y la política, entre la academia y aquellos que toman las decisiones. Yo creo que es muy importante estar en comunicación y en contacto. Por ejemplo, uno de los espacios en donde participamos siempre los académicos es en la discusión de los temas para el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de eso, por ejemplo, la asociación, la MEI, sí participa en algunos espacios, ¿no? Pero no existe el vínculo que nosotros querríamos que existiera, ¿no? Entre los estudios que se hacen en la academia, que son pues más profundos, ¿no? Más minuciosos, y lo que se puede hacer en el gobierno, que bueno, tienen que resolver problemas inmediatos y pues tienen poco tiempo para profundizar a lo mejor en los diferentes temas, y eso provoca que muchas veces se malinterpreten las opiniones, ¿no? Desde la academia podemos tener una visión y nos falta saber el detalle fino de lo que saben quienes están trabajando en el sector público, y que para nosotros sería muy rico, muy importante tener cada vez más interacción con quienes están al frente de las decisiones de política exterior, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Y yo creo que para los funcionarios también sería rico, ¿no? Escuchar de manera más frecuente las opiniones de los especialistas en cada una de las áreas. Yo creo que eso nos enriquecería a ambos, ¿no? Uh-huh. En algunos eventos, por ejemplo, en el Congreso de la MEI, se da esta confluencia. Normalmente tenemos funcionarios. En el Congreso reciente de la MEI en Huatulco, por ejemplo, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? El licenciado José Antonio Mil. Y estuvo el subsecretario para América del Norte, el doctor Sergio Alcocer. Uh-huh. Entonces es muy importante, y estuvieron muchos otros diplomáticos. Estuvo el maestro Alfonso de Marí Campos, que es director del Matea Romero, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Tuvimos presencia de muchos pues hacedores de la política, ¿no? Que están todos los días en esto, y la verdad es muy rico intercambiar opiniones, es muy rico escuchar cuál es su punto de vista, y me imagino que para ellos también es enriquecedor escuchar cuál es la opinión de los expertos en ciertos temas. Eso yo creo que nos enriquece a todos. Lo que no hemos encontrado es el mecanismo, ¿no? Para que sea una actividad continua y constante. Me imagino que la rapidez con la que suceden los acontecimientos y la manera en cómo se tienen que tomar las decisiones a veces impide que se dé el tiempo para sentarse a dialogar con los académicos, ¿no? Pero yo creo que eso nos enriquecería a todos. Sí. Ahora bien, pues tenemos un año y medio, somos un poquito más, con una nueva administración federal, y sabemos que solo a ella se le encarga la cuestión de la política exterior. El presidente Peña Nieto, en sus portales oficiales y en otros documentos, ha hecho ver las líneas o los pilares de su política exterior, ¿no? Que es
fortalecer la presidencia de México hacia afuera, cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. Yo quisiera que nos diera su opinión académica, obviamente, sobre la visión que ha presentado y qué reflexiones pudiéramos empezar a hacer, porque también la sociedad pues también debe contribuir, ¿no?, acercando la opinión, porque al final de cuentas nada más el presidente es quien dirige lo que se está haciendo en la sociedad, ¿no? Entonces, sí nos es muy importante lo que se va a hacer afuera, ¿no?, que tiene que ver con nosotros. Claro, porque como señalábamos hace un momento, ¿no?, es importante lo que sucede fuera en muchos sentidos, porque determina lo que podemos hacer dentro. Sí. Entonces yo creo que hoy más que nunca la política exterior es muy importante. En relación al programa de gobierno del presidente Peña ahora, en términos de la política exterior, considero que va, como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo, muy dirigida a terminar con esta imagen de México violento, ¿no?, a mejorar la imagen de México en el mundo, a disminuir toda la información que pueda resultar sobre la violencia y la inseguridad. Y también hay un interés importante por diversificar los temas de la agenda, ¿no? Durante el sexenio pasado, pues todos fuimos testigos de cómo se iba concentrando la agenda interna y la agenda internacional en el tema de la seguridad, ¿no? En la cuestión interna, bueno, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y a nivel internacional también, ¿no? Uh-huh. En el tema de la seguridad en América del Norte, la seguridad regional y la seguridad internacional. Entonces, yo considero que uno de los objetivos de esta administración es diversificar los temas de la agenda, para que no sea solamente el tema de la seguridad el que impere en las relaciones exteriores de México. Un objetivo que me parece importante es este, ¿no?, de cambiar la imagen de México en el exterior. En los últimos años, pues las noticias que llegaban a México, a todos los países del mundo, eran las de la violencia, los muertos, los descabezados, los secuestrados, etc., ¿no? Y la verdad, eso nos perjudica mucho en términos de turismo, nos perjudica mucho en términos de comercio, de inversión, ¿no? Es muy importante el que esta imagen, pues que tenía la verdad mucho vínculo con la realidad, ¿no?, pero que no era todo México, ¿no?, que logre modificarse en parte. Ahora, lo que yo creo es que podrá modificarse en la medida en que efectivamente se pueda reducir la violencia y se pueda reducir la inseguridad internamente, ¿no? No basta con un discurso. Entonces ahí está bien que en términos de política exterior se busque tener una mejor imagen de México en el exterior, pero al interior esto tiene que tener una contraparte. De otro modo, pues no vamos a poder lograr ese objetivo. Y en otros ámbitos, bueno, también buscar una mejor relación de México con el exterior. Por supuesto que América del Norte es nuestro punto nodal, porque somos parte de este proceso de integración, ¿no?, que se inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también porque pues el más del 80% de nuestra economía está dirigida hacia Estados Unidos. Tenemos muchos mexicanos que están en Estados Unidos, se habla de 34 millones de mexicanos, de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales entre 11 y 14 son mexicanos, ¿no?, o sea, nacidos en México. Entonces tenemos una relación con Estados Unidos muy intensa que no podemos obviar. Entonces tiene que seguir siendo Estados Unidos nuestra prioridad, pero este gobierno también está tratando de abrirse hacia las potencias emergentes, hacia los países con mayor desarrollo en América Latina, ¿no? La Alianza del Pacífico con Colombia, Venezuela, Perú es un reto importante. La Alianza Transpacífico hacia los países pues de mayor crecimiento en Asia también, ¿no? Digamos que hay varias posibilidades y varios objetivos, ¿no?, que podrán lograrse en la medida en que la casa se acomode,
¿no? Uh-huh. En que México logre de veras reducir sus niveles de violencia, en que logre que la inversión vuelva a México, que el turismo regrese, ¿no? Y bueno, ahora tenemos aparte estos hechos naturales, ¿no? Que también afectan las posibilidades del turismo para México, pero yo creo que en esta medida, en la medida en que México mejore internamente, podremos entonces lograr otros objetivos hacia afuera. Uh-huh. Nos comentaba que el pasado congreso fue sobre crisis y gobernanza. Sí. Global. Uh-huh. Y ahorita que nos platica cómo va México hacia el exterior, ¿cuál cree que sean los retos frente a este mundo y con esta noción de la gobernanza global de seguridad? Uh-huh. Pues la participación de México, repito, primero en América del Norte. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que nuestro país logre tener mejores términos de negociación con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Es ahí un punto que tenemos que buscar de qué manera mejorar nuestra relación con Estados Unidos. Se ha hablado mucho de volver a negociar partes del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En realidad, a partir del Tratado de Libre Comercio tenemos un crecimiento exponencial de la economía y del comercio de México con Estados Unidos fundamentalmente, pero yo siento que no hemos logrado transmitir en Estados Unidos que somos muy importantes para ellos y que en la medida en que México sea un país ordenado, estable, con un mayor crecimiento económico, con mayores márgenes de estabilidad y que tienen que ver con la reducción de la pobreza, con la reducción de esta marginación de los jóvenes, ¿no? Que tengan más expectativas y que el país crezca económicamente, pues tendrá Estados Unidos una frontera más segura, ¿no? Entonces, esta parte la tenemos que hacer valer y la tenemos que buscar en la relación con Estados Unidos y con Canadá. Me parece que ese es un punto muy importante en el que hay que poner mucha atención. Y lo otro, bueno, es la participación en los mecanismos multilaterales. Yo creo que es muy importante que México no deje de participar en los mecanismos multilaterales de una manera muy consistente, ¿no? De acuerdo con la manera en cómo México ha establecido sus principios y sus normas de acción a nivel internacional, en Naciones Unidas, en todos los foros de Naciones Unidas, en la OEA, por ejemplo, es muy importante la participación de México, en muchos otros mecanismos multilaterales, ¿no? Y bueno, por supuesto, no descuidar la parte de América Latina, que es muy importante, aunque no tengamos posibilidades de crecer económicamente mucho hacia esa zona, pero hay que intentarlo, no hay que dejarlo, y no hay que descuidar tampoco a las potencias emergentes. China, hay que ponerle atención a China, hay que continuar con la relación con Japón, y hay que ponerle atención a la India. Ahora bien, usted menciona el contexto latinoamericano, y algunas voces dicen, ¿no?, que México tiene el potencial para ser líder, ¿no?, o ha demostrado liderazgo en las relaciones internacionales en este sector. ¿Qué nos puede decir en relación a este punto de si México ahorita tuviera la suficiente habilidad para encabezar algún acercamiento con los demás países? Me refiero a que lo dirija, no tanto autoritariamente, sino sepa acercar, dialogar, sentar todos en la mesa y poder plantear algo hacia América Latina. Yo creo que lo está intentando desde la Alianza del Pacífico, ¿no? Con estos países que tienen un crecimiento económico importante. No hay que olvidar que cuando México opta por participar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no?, pierde parte de su capital político en América Latina, ¿no? Los países de América Latina pues ven con recelo este acercamiento de México a Estados Unidos, y aun cuando México sigue participando en los organismos de integración de América Latina, en la LADI, por ejemplo, ¿no?, no participa en Mercosur, ¿no? No más, ¿no? Y cuando México quiere acercarse, pues no se puede. Y cuando quiere negociar un acuerdo comercial con Brasil, que es un país que también ha demostrado que ha logrado un despegue económico importante en los últimos años, pues tampoco se ha podido avanzar en ello, ¿no? Es decir, hay algo que se rompió con América Latina desde los 80s y que hay que recuperar en términos de la presencia de México en América Latina, aunque es
Es un poco difícil porque el margen que le queda a México para intercambiar con América Latina, por ejemplo, comercialmente, pues es muy reducido, ¿no? Si el 80% lo tiene con Estados Unidos, el margen que tiene con América Latina es muy pequeño. Entonces, recuperar esta posición de líder regional también implicaría más compromisos en términos económicos, ¿no? Cosa que no veo por el momento. No veo cómo puede México incrementar su participación económica y comercial en América Latina, o a través de qué mecanismos, a lo mejor en el marco de la OEA, a lo mejor en el marco de algunos organismos multilaterales, México podría tener o recuperar parte de ese liderazgo que tuvo durante muchos años en la región latinoamericana. Sigue siendo México un país muy importante para América Latina, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues ha optado por vincularse más hacia América del Norte y eso ha tenido también ciertos costos. Si me permite regresar un poco a, sí, claro, a las cuestiones, sí, de la academia y del Congreso. Sí, sí, sí. A mí me gustaría saber cuáles son también los retos que tenemos los estudiantes y la academia en general en relaciones internacionales con respecto a las perspectivas de la educación en México, más bien las condiciones de educación que tenemos actualmente. Bueno, yo pienso que una parte muy importante de AMEI son los estudiantes, ¿no? Tenemos una mesa directiva que yo creo que es una mesa directiva que va a ser muy comprometida. El secretario general es el maestro Marco Antonio Lopategui, la tesorera es la profesora Ileana Cid Capetillo, y tenemos vicepresidentes que de alguna manera reflejan la representación nacional. Está, por ejemplo, el doctor Enrique Baltar, que viene de la Universidad de Quintana Roo. Está el doctor Rafael Velázquez, que viene de la zona norte, ¿no? Están en Tijuana. Y tenemos un vicepresidente que es egresado de la UNAM y que está trabajando en Boston, en una universidad americana, en la Universidad de Suffolk. Entonces, nuestro vínculo hacia Estados Unidos y hacia la ISA está con él garantizada. Tenemos también la vicepresidencia de la doctora Silvia, la maestra Silvia Núñez, que es la directora del CISAM, del maestro Damaso Morales, de la ahora nombrado embajador Arnulfo Valdivia, que va a estar en Colombia y que podrá ser, digamos, la parte de AMEI hacia América Latina. Y bueno, tenemos representaciones de todas las instituciones de educación superior que tienen los estudios de relaciones internacionales, uh-huh, a nivel licenciatura o a nivel de posgrado. Entonces, esto nos garantiza una representación nacional en la asociación. Y en ello, los estudiantes son fundamentales, ¿no? Porque las instituciones que forman parte de la mesa directiva, pues son las que transmiten, digamos, todas las actividades y todos los eventos que se organizan en AMEI para los alumnos que acuden masivamente al Congreso Anual de la asociación. Yo creo que esta posibilidad de que los alumnos se actualicen año con año, de que tengan la oportunidad de participar en las mesas, de preguntarles a los expertos, de presentar a algunos estudiantes de posgrado por primera vez sus ponencias en el marco de la asociación, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque primero crea un espíritu de cuerpo, digamos, de lo que son los interesados o los estudiosos en relaciones internacionales. Yo creo que para un estudiante es muy importante ver que su gremio se puede reunir a nivel nacional para discutir los temas importantes de la agenda internacional de México. Eso ya es un gran avance, ¿no? Sentirse parte de, identificados con un gremio que a veces ha costado trabajo construir, debemos reconocerlo. No es lo mismo decir un abogado, ¿no? Un ingeniero, un internacionalista. Muchas veces la sociedad incluso desconoce qué es un internacionalista. Entonces, sentirse parte de este gremio, saber para qué sirve, para qué se está preparando para cada quien, creo que es fundamental para un joven que se está formando. Y luego, bueno, pues yo creo que nuestras instituciones también crecen
y se alimentan de esta vinculación. Por ejemplo, la MEI ha servido para la realización de muchos proyectos conjuntos. Ha habido proyectos, ¿no?, entre diferentes instituciones del país que se han dado a partir de los encuentros en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y esto conlleva la participación de profesores, pero también de alumnos. Bueno, las publicaciones son publicaciones en donde participan también miembros de toda la República y que se difunden entre todos los estudiantes. Y creo que es importante para los jóvenes, ¿no?, sentirse parte, saber para qué sirve lo que están estudiando, verse incluso en algunos pues representantes diplomáticos o funcionarios, o, ¿no?, verse en ellos en algún momento, ¿no?, de lo que pueden hacer, dónde pueden trabajar y establecer redes y vínculos. Yo creo que esto es lo más importante que ofrece la asociación a todos los que participan, y por supuesto que para los alumnos también, ¿no?, porque ellos tienen la posibilidad de tener movilidad al interior del país. Entonces pueden ver, bueno, qué se está enseñando en tal institución, ¿no?, para pedir un intercambio de un semestre. O qué están haciendo los estudiantes de otra institución, a dónde se están yendo, qué están estudiando en términos de movilidad también, para que ellos también puedan buscarlo y pedirlo, ¿no? Yo creo que es esto, es la red que permite que se conozcan, que nos conozcamos, ¿no?, los académicos, los estudiantes, los profesionistas, y que podamos seguir manteniendo lazos estrechos y diseñar proyectos conjuntos. Eso yo creo que es una aportación muy importante de la asociación. Y ahorita que por medios electrónicos tenemos mayor facilidad. Ajá. Estar en contacto con esas personas. Creo que otra aportación importante es que uno sabe de qué se está hablando al otro lado del país. Así es. ¿Cuáles son los temas que preocupan? Y también los académicos, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes de los estudiantes del otro lado del país? Sí, por supuesto. Con la interacción que se da durante las mesas. Ajá. Sí, sí. Bueno, doctora, yo siento que el tiempo nos apremia un poco y quisiera ver si podemos cerrar con una pregunta que envuelve algo que está pasando en estos días. Y es que ha habido unas notas de prensa y otro tipo de medios donde se ha hablado del tema del espionaje, ¿no?, entre países, que un gobierno se infiltra para hacer información de otro. No me interesa tanto en la cuestión política, sino cómo afecta esta cuestión del espionaje. Aparte del siglo XX tuvimos dos guerras y otros pequeños conflictos armados o conflictos interesantes que han desarrollado este fenómeno. Yo quisiera saber cómo afecta las relaciones internacionales. Porque si yo como país sé que otro país me está intentando espiar, hackear mis redes, se pueden romper lazos, ¿no?, de amistad política, de cuestiones de cooperación internacional. Entonces, ¿cuál sería la afectación en, claro, este grupo? Pues yo creo que, miren, creo sinceramente que estas redes de espionaje siempre han existido, siempre. Y sobre todo de países que tienen un nivel de desarrollo tan fuerte y tan grande como Estados Unidos. Las grandes potencias siempre lo han hecho, siempre han desarrollado redes de espionaje, se sabe. Lo que pasa es que ahora, con los avances de la ciencia y de la tecnología, pues, ¿no?, lo que nos han mostrado este nuevo capítulo, digamos, del espionaje internacional, mostrado por un miembro de la Agencia de Seguridad estadounidense, como es Snowden, ¿no?, lo que nos ha mostrado es que las capacidades para enterarse de lo que sucede en otros lados son infinitas, ¿no?, a través de, no nada más de los teléfonos, sino de los correos electrónicos y de todas estos medios nuevos, estas redes sociales, ¿no?, que ahora tenemos y que posibilitan, yo creo que en un sentido muchísimo más grande, el que el espionaje se lleve a cabo de una manera mucho más intensa y mucho más profunda, ¿no? Esa es la diferencia. Siempre se ha dado el espionaje, pero ahora se da de una manera abrumadora, ¿no?, abusiva, diría yo. Y ahora nos enteramos los mortales. Así es, ¿no? Sí, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es, o sea, si, como usted nos acaba de decir algo muy cierto, ¿no?, se abre el espectro, sí, para que se dé este fenómeno, ¿no? Entonces, si yo como país me entero que pasa eso, pues me va a dar un poco de desconfianza estar negociándolo con un país. Claro. Porque qué tal si yo tengo una alianza con unos y cuando volteo a otros, ya me enteré.
que estás haciéndolo por acá y decir, oye... Imagínense, en términos de la negociación de un tema, ¿no? Sí. O sea, cuando se sienta un representante a la mesa de negociación, el otro ya sabe qué es lo que va a pedir, el otro ya sabe qué es lo que va a negociar, realmente nos plantea un escenario pues, difícil, muy complicado, más ¿no? difícil. Y yo creo que, pues, sí, hay que protestar, ¿no? Pero... pues no sé si va a tener realmente algún efecto la protesta, ¿no? Todos los estados están protestando y están llamando a los embajadores acreditados de Estados Unidos en todos lados, ¿no? Fue Brasil, luego fue Francia, luego México, ahora Alemania, en fin, ¿no? Tenemos ahí, sí, exigencias de que se aclaren y se resuelva este asunto, pero nada nos garantiza que va a dejar de verse, ¿no? Porque además, mientras haya un cuerpo de inteligencia que tenga todos los mecanismos y todos los adelantos científicos y tecnológicos para hacerlo, que nos garantiza que no se va a volver a repetir, ¿no? Entonces ahí pues estamos viviendo en un mundo en donde pues sigue imperando, ¿no? la posibilidad de los países más fuertes de dominar a los más débiles. Ahora, en términos de ciencia y de tecnología, yo creo que eso es lo que está mostrando esto, ¿no? Sí. Profesora, ¿algo que quisiera agregar para nuestros podescuchas? Pues nada más invitarlos a que participen de los eventos que vamos a organizar en AMEI, invitarlos a que se acerquen a las actividades que se van a desarrollar, en concreto pues el próximo congreso anual que se llevará a cabo en octubre del año que entra. Pronto confirmaremos la sede, ¿no? Pero es un espacio importante para todos aquellos que estén interesados en los asuntos internacionales. Muy bien, pues maestra, muchas gracias por habernos compartido estas ideas, estas reflexiones. Muchos se van a llevar muchas cosas para pensar y seguramente va a haber gente que se va a interesar más en la academia, ¿no? Porque siempre hace, muchas veces, como usted decía, ¿no? O sea, a veces uno está interesado en temas, pero no sabe que hay organismos que están consolidados trabajando esos temas, ¿no? Y es importante ese acercamiento, ¿no? Con los alumnos, con la sociedad. Sí, por supuesto. Y crear este tipo de redes, ¿no? Sí, es muy importante, De verdad, como gremio es fundamental, ¿no? Yo que estoy desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participando desde hace muchos años en esta asociación, he visto, ¿no?, cuáles son los beneficios de participar en una asociación gremial de este tipo, que es muy importante. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, deseamos todo el éxito en su gestión, que apenas comienza. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por escuchas. Nos encontramos la siguiente semana o cuando quiera que nos quieran ver. Chao.